Derechito Luis, somos RS Cine y en esta ocasión especial terminamos el año abriendo unos 10 sobrecitos de Fortnite de la colección número 19, capítulo 2, temporada 7, invasión, traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Gondor. Vamos a ver si conseguimos a los mejores vengadores, las cartas más poderosas, los skins que nos faltan por coleccionar. Pero antes que nada queremos agradecerles a todos por estar acompañándonos, por estar viendo nuestros videos. Y no se preocupen, tienen 400 videos para deleitarse. Y ahora sí, vamos a ver los 10 sobres, los últimos 10 sobres del año de Fortnite. Y arranquemos con este que el primer sobre siempre marca la pauta de si nos van a tocar muchos skins, si nos van a tocar muchos accesorios. Uy, está muy difícil de sacar, está muy difícil de abrir. Y vemos que tenemos 5 cartas por sobres. A veces llegan a ver 6 y otras veces 4, pero te empezamos. Empezamos con un Bugger Robot, un robot de manteca que te da 835 de tecnología, seguido por la esfera del Daily Planet, la esfera de 855 de tecnología, que es la esfera que vemos en la serie de Superman, que vemos en los cómics de Superman. Y seguido por el Destroyer, que es tremendo, tremendo, al igual que la Delta Steel Stringer. Seguido por el Pack Leader, que es tremendo escudo de 795 puntos de tecnología. Ahora vamos a ver que entonces nos tocó puros accesorios. Pero en el siguiente sobrecito, por ahí sí nos toque un personaje. Vamos a ver si tenemos mejor suerte. Y arrancamos con el chico bestia, arrancamos con el chico más divertido de los jóvenes titanes, que tiene 950 puntos de ataque. Vean nuestra última reseña de los jóvenes titanes que hicimos esta semana. Y al lado tenemos el pico Bash Burner, que es como un bate quemado de 875 de ataque, seguido por el Superman. Ahora sí, ya tenemos el Superman Shadow, y ahora tenemos el Superman común, ya tenemos el Batman, y ya tenemos ahora su mejor amigo, su héroe más poderoso de todo DC Comics. Es el más poderoso y el más poderoso. Pero bueno, vamos a separarlo acá porque es la mejor carta hasta ahora. Seguido por la carta de Venturión, que tiene 975 de tecnología, bastante poderoso. Y el pico Tenton Tumbles, de 940 de ataque. Pero qué genial Superman. No sé si va a salir en este sobre algo mejor que Superman o no, pero tengamos esperanzas. Vamos a ver 5 cartas, las damos vueltas y arrancamos con Joy, que está todo repoderoso, que está con un solo ojo y un parche como Nick Fury. Y tiene 950 de ataque y 2.955.000 de poder. Seguido por el Grappling X de 860 de ataque. Seguido por CC, que tiene 900 de ataque y parece que está resfriado, ¿tá? Pero tiene un capuchón. Seguido por el Castaway John C, de 950 de ataque. Un Castaway es alguien que está perdido, que está a la deriva. Y el Pico Kitanas tiene 940 de tecnología. Pero el Castaway John C está buenísimo, porque es la carta número 1, pero totalmente perdido en la isla. Ahora vamos a abrir este tercer sobre, sí, para ver si nos sale algo mejor, algo más poderoso. Este ya es el cuarto. Pero bueno, vamos a ver que tenemos el Pack Dome, que tiene 860 de tecnología. Seguido por, mirá, la nave de Rick y Morty, con 845 de tecnología. Seguido por el ala Delta Eco Jet, de 885. Y tenemos, y ya vimos una carta, tenemos el Warrior's Wheel con 905 de tecnología. Bastante bueno el Warrior's Wheel. Y bueno, ahí tenemos al palito de pescado, que ya nos tocó anteriormente, pero es una buena carta, tiene buen poder. ¿Vos nos va a salir Rick Morty? ¿Nos va a salir Morty en algún momento? ¿O el abuelo Rick? No lo sé, pero bueno, ya tenemos la nave, ya tenemos dos veces la nave. ¿Qué saldrá ahora? Tenemos a Sarah Connor, aquella que se va a tener que enfrentar al Terminator en varias películas, que va a ser la madre del líder de la rebelión humana. Sarah Connor es una carta importante, seguido por Bunzo, que son estos portales de Rick y Morty. Ahí lo vemos a Rick Sánchez abierto por la mitad, seguido por... Tenemos para papá Marius con 840 de ataque. Y este es Rukus tiene 940 de tecnología y de ataque. Seguido por la carta de Paulette tiene 890, Paulette Donoghue. Que es, me encantan los pelos albinos. Pero bueno, ya tuvimos a Sarah Connor en el sobrecito anterior. ¿Qué nos saldrá en este? Vamos a ver ahora. Está difícil de abrir. Pero bueno, vamos sacando las cartillas y tenemos a...
Tenemos aventura, que tiene 920 de tecnología, 900 de ataque. Seguido por, mirá, Catwoman 0. Catwoman 0 tiene 950 de ataque y, paren un segundo, nosotros ya teníamos a Catwoman, ya teníamos al Batman 0. Pero bueno, ahora tenemos la mochila de Deathstroke, katanas, las espadas de Deathstroke. Seguidos por el Io Steel Sail, que está bastante bueno. Ah, y el peluche de Musclis, el Musclis Shanik, creo que decía. Pero bueno, qué copado que tengamos la Catwoman 0. O sea, no sé si nos va a salir algo mejor. Ya tenemos dos cartas de DC en este unboxing. Y ahora vamos a ver que tenemos el Spill Sweeper, que este ya nos había tocado. Seguido por Beast Boy and Raven, el graffiti del Chico Bestia y la Raven de Teen Titans. Seguido por el Warrior's Will, que, bueno, es el segundo que nos toca en este unboxing, pero está bueno tenerlo de más, está bueno tener otro de más. Al igual que la mochila Her Target, que está muy copado, tiene una espada como si fuese una katana, pero rosa. Seguido por el Gugipion, Gugipion o Gugimon. Es muy raro este conejón. Pero bueno, ya nos van quedando menos sobrecitos, nos quedan solamente tres. Los últimos tres del año, los últimos tres de esta colección. Así que vamos a ver si acá se esconde la mejor carta del año o no. Vamos a abrirlo totalmente, totalmente con la atención en el aire. Vamos a ver que ya ahí tenemos un personaje y es Duke, posando como modelo para propagandas de perfumes. Seguido por el Pico Treehook, que tiene 950 de ataque. Seguido por el Midas totalmente dorado con 825 de ataque. Ya lo veíamos en su modo playero también. Y Deathstroke 0, o sea, para un segundo. En esta colección número 19 ya habíamos tenido la Catwoman 0, ya teníamos al Batman 0, ahora tenemos al Deathstroke 0. O sea, en esta colección 19, señores, ahí la estamos buscando, nos vamos a encontrar las cartas de la temporada 0. O sea, no lo puedo creer, no lo podés perder. ¡Mier! O sea, wow. Deathstroke, Catwoman, Batman, ¿qué nos faltaría? Bueno, y acá tenemos el Fish Cracker, que es como el rompenueces de Navidad, pero con pescaditos. ¡Wow! A este lo tenemos que poner al lado de Superman porque es muy, muy genial. Muy genial la carta. ¡Dios! En serio, después de Deadpool, Deathstroke es tremendo, tremendo mercenario. De hecho, Deadpool es como una, era como una especie de parodia de Deathstroke cuando nació, pero tienen personalidades muy distintas. Ahora tenemos Slitheros Staff. Seguido por la carta del Bunzo, bastante raro, 960 de tecnología. Acá le tenemos a la Unzipped Joy con 900 de tecnología, wow. Seguido por la guitarra de Fred Basher, que tiene 995 de tecnología. Y por último tenemos al Lombot con 940 de tecnología. Pero en serio, lo de Deathstroke me deja como maravillado. Menos mal que abrimos esto antes de terminar el año. Ahora sí, el último sobre. El último sobre, que lo define todo. El último sobre que veremos a este año. Tenemos al Caplamo, que es como un graffiti, pero del estilo de los dibujos de los 80. Seguido por el paso de baile Crystalline Swan. Ah, no es un paso de baile, es un Swan. Y tenemos también el Pico Sharky Slappers con 900 de tecnología, bastante potente. Y el paraguas escapista, el ala delta escapista de 895 de tecnología. Y la musiquita del Dropping con 980 de... ¿de qué era? 980 de resistencia. Porque la música te da aguante, la música te da resistencia. Pero en fin, ¿qué es lo mejor que nos ha salido este año? Bueno, nos ha salido ahora mismo Deathstroke 0, Superman, tenemos el Batman 0, tenemos a Thanos. No sé si viste nuestras últimas reseñas, que también abrimos sobrecitos, no salió Thanos. Así que bueno, vamos a ver todas las cartas que nos tocó en este último Mega Unboxing del año. Son muy buenas, bastantes accesorios. No hubieron pasos de baile que te estamos esperando, pero sí muchos skins. Y el Deathstroke 0, ahí tenemos, bueno, el modelo de Dior. Tenemos acá al Midas, la Catwoman, y el fondo de la imagen está muy bueno. Tenemos ahí más accesorios, más katanas, hombres conejos, chicas con cascos. Tenemos más gatitos, tenemos a Sarah Connor, tenemos más enmascarados. Tenemos albinas y por último muchos más escudos y al palito de pescado. Ha sido un gran unboxing, bastante potente. O sea, tres cartas geniales, tenemos al Chico Bestia. ¿Qué más se puede pedir? Ah, y el accesorio del Daily Planet, que nos encanta. Pero bueno,
Como ustedes sabrán, hay muchas más cartas por coleccionar. Hay mucho más por conseguir. Y seguramente el próximo año lo vamos a estar abriendo a lo loco también. Somos RCine y nos vamos bien derechito al vicio. Les deseamos felices fiestas. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter.